Bueno. Aviam, jo com estic repetint coses que m'han anat preguntant, crec que la culpa en este cas és del govern. El govern mai pot ficar a decidir que només puguin decidir 5 persones, en este cas d'un ajuntament. És una cosa molt important que implica els pobles del costat, implica a tot el territori català, i aquí ningú no ens ha preguntat. Només demano que se nos pregunti, que se nos informi i que després puguem opinar, però no només 5 persones, sinó tot el territori. Ha sigut cert finalment, no? Perquè l'oposicionament... Sí, bueno, però en 5 n'hi tenien prou. El fet és que en 5 n'hi tenien prou. Nosaltres parlant amb la regió Mandoni d'Independents per l'Escola, que ha dit que no hi ha hagut informació, que no s'ha explicat prou d'aquest projecte, que no s'ha parlat prou. En teoria, està dit que per decidir una cosa així hi ha d'haver informació pública, que en cap cas hi ha hagut. No ens han preguntat ningú, que ens informin, llavors ens preguntin, llavors decidirem, però no només 5, 7 persones en aquest cas, no ho sé, no ho podem ficar en mans dels sorts. Això ens implica molta gent, no hi ha feina, no n'hi ha, potser em portarà, però també hi ha altres coses que poden portar feina. És que ens estem tancant només amb una cosa, i la gent que vivim de d'altres coses, els nostres productes, què passarà? Jo no dic que no sigui segur, jo estic segura que si s'aposta per una cosa així i experiència d'altres països és segura, però avui per avui l'energia nuclear no té una bona etiqueta, per tant, a molta gent no l'afecta negativament. Yeah.
entrada de lugares de trabajo para un sector de la población, hemos visto como en las películas de Berlanga de Bienvenido Mr. Max, venían prometiéndolo todo, desarrollo, infraestructuras, inversiones. 30 años después, la comarca de la Ribera de Ebro es la comarca que está más por debajo en el lindar de la pobreza. Ni hay más desarrollo, ni hay más infraestructuras, ni hay más servicios que las otras comarcas de Cataluña. Bienvenido Mr. Marshall, pasará de largo y aquí seguiremos viviendo, y encima con el cementerio nuclear, con todos los residuos de todo el Estado español concentrados en nuestro territorio, con los prejuicios y los efectos y las repercusiones que esto tendrá sobre la población y sobre nuestra economía. ¿Dónde está tu nombre, con Juan? María Sáenz de Miravet. Muy bien, gracias. Sergi, reaccions, català i castellà, breument. Reacció. Esto ha sido un fraude democrático con toda regla. El ayuntamiento de los regidores, concretamente el ayuntamiento de Ascó, que han votado a favor de esta candidatura, pues lo han hecho a título individual. No pueden alegar que lo han hecho en nombre de un pueblo. Lo han hecho de espalda también a todo el territorio. A nivel interno del municipio, el pueblo nunca ha sido consultado sobre esta cuestión. En las candidaturas del año 2007, ningún partido con representación política llevaba en su programa electoral, que es eso que vincula al elector con el elegido y viceversa, llevaban referencia alguna a la cuestión del cementerio nuclear, y además durante el proceso que ha durado, que solo ha durado un mes, no han informado ni en tiempo ni en forma a los ciudadanos, no se les ha permitido preguntar sobre cuál era su opinión. A partir de aquí todas han sido decisiones estrictamente unilaterales y personales. Ellos saben cuál es su decisión, ellos sabrán sus razones, el pueblo no las conoce. Además lo han hecho en contra de todo el territorio, de todas las instituciones, desde el Gobierno de la Generalitat, desde el Parlament de Cataluña, los 7 consejos comarcales, los 62 ayuntamientos que han votado o que se han manifestado en contra de esta instalación, incluso en contra de sus propios territorios vecinos, que primero no han tenido oportunidad de expresarse adecuadamente sobre si estaban a favor o en contra, y los que lo han hecho han dicho que estaban en contra. Més breu, en català. Vale. Avui s'ha comès un frau de llei, un frau democràtic en tota regla, en el sentit que els regidors que han apoyat presentar aquesta candidatura ho han fet a títol individual. Mai podran dir que ho han fet en nom d'un poble. A les eleccions de 2007 cap partit polític dels que avui estaven aquí dins del municipi d'Ascó portava en el seu programa electoral cap mena de referència a la qüestió del cementiri. Mai podran dir que el poble els va elegir perquè decidissin això, i en tot cas tampoc s'ha produït un procés d'informació transparent ni establir els mecanismes adequats per consultar el poble d'Ascó. Gràcies.